este torneo Apertura 2024-2025. Ya estamos en el partido. El árbitro ya brinda autorización. Márquez con el centro, arriba, golpe de cabeza y escándalo de Zúñiga, que abre la cancha por izquierda para que venga John Méndez. Se va a quedar mano a mano con Yanes. Centro al segundo palo, Moscoso, que estira la mano izquierda, no hace contacto con la pelota, pero le va a pasar Flores. Le va a pasar Flores, ya le pasó la línea con la pelota, levanta centro, golpe de cabeza. No lo hace bien, con buena técnica, le cayó ante la pelota. A Nico le acompaña por adentro de la cancha. Lispero, que va a mandar el centro, lo hace buscando a Nico. Golpe de cabeza, manotazo del guardameta sobre la raya. Pero hubo una imperfección dentro de la zona, pero de todas maneras no le quita la belleza a la tapada del guardameta cabeza. Diego Méndez central, mientras que no estuvo Sotomayor, y ahora lo hace correr a Nico, atención. Golpe de cabeza, prepara la derecha, engañó para la zurda, lo está esperando a Quillones. Para adentro para Alvarado, Alvarado que juega con John, que la deja entrar, centro, el golpe de cabeza de Flores, de espalda tan largo. Llegaba Zúñiga con una plancha, dice el árbitro, ya es tiro libre para Nico. El futbolista Lescano, que se ha cambiado de punta, y ahora Nixon acelera sobre la marcha, levanta centro, Nico la pasada, no puede controlar esa pelota. Luis Pedro Rosas, la bola que abandona la cancha, ya es para el equipo de Achuapa. Chequeo cruzado, conteo de cabeza, pulgar arriba, vamos, dice Reina, y estamos en el segundo tiempo de este partido. El cambio es hacia la izquierda, donde Quiñones tiene la pelota, va a quedar mano a mano con Aguilar, mete el tiro al arco, y no llegó, no llegó el primer palo, Martín, no llegó el segundo palo. ¡Ale, va a salir a buscar la bola el futbolista Martínez, que levanta centro para Rivera, golpe de cabeza de Lescano, la pelota se va desviada allá afuera, y esta era buena. Arriba Hernández, está esperando Zúñiga, centro para él, el colombiano con golpe de cabeza. El autopase, y parece que es bueno, y es buena, atención Rosa, se viene solo por derecha, lo está esperando dentro de la zona el futbolista Cabral, viene el remate de Márquez, le salió un cachimplín a Márquez, la pelota que estuvieron preparando. La cancha de Santo Domingo es de oro, sin embargo, también desea que puedan ganar. Alexis Mata se metió hasta la zona final del camino, nadie le pudo quitar la pelota y lo estaba esperando como centro de la... Para Reina no, y ahora Jesús, que va a ganar mano a mano con Manuel Moreno en la frontal del área, se hace el autopase, le van a caer cuatro tiros al arco, la pelota en las manos de Kevin Moscoso. Rigo Hernández le pega a John a la zona, la pelota que se va desviada por un cuerpo bisqueño para un tiro de esquina, iba para el arco. El recorte con el pie zurdo, levanta centro, segundo palo, no la llenó correctamente. No la llenó bien cuando el centro venía tan bonito para arriba. Lescano, de los tantos ofensivos que hay en la cancha, tiene la pelota. Lo va a dejar en el camino Aguilar, centro, manotazo del guardameta. Al primer palo va cabeza, se le venía cerrando. El gato quedó muy arriba y ahora viene Alexis Manda. Juega con Zúñiga, devuelve para Alexis. El gato que va solo, va cerrando Rigo, pelota para él. ¡De Achuapa! El gato siempre supo que esa pelota era para él, era suya. Abrió el pie derecho y lo encontró a Mata, que va a quedar mano a mano con Moreno. Se va a meter a la zona, Jerry lo deja estar, tiro al arco a las manos del guardameta. Y la tiene Moscoso, voy a la cancha con Cristian Blandin. La reacción de la gente. Justamente él tiene la pelota. Caballo. Golpe de cabeza del Lescano para la entrada de Arce. La tiene Fernando, pie zurdo, tiro al arco, barrida de Kevin Aguilar. Rigo Hernández lo deja maniobrar. Rivera, que tiene la pared dentro de la zona, la va a perder Carabalí. Tiro al arco y el guardameta va de pecado con este remate de Luis Pedro Rosas, que iba pegando al tubo izquierdo. Cabezas, le pone sentimiento. Fernando Arce le va a meter el borde interno a la zona, atención, no sale el guardameta, golpe de cabeza, balón dentro de la zona, contra remate, la saca de la raya el guardameta.